Hola Nid, hola Ningem, ¿qué tal? Ay. Tensón, vaya. ¿Qué se llama así, no? Hola, Chaunder. A ver, tendré que haber Steam, ¿no? Sí, eso. Hola, Gachiro. ¿Estás cansado? ¿Qué os pasa hoy? Bueno, aparte del tiempo que hace, que yo también. Yo estoy todo el día hundido en la mierda, con el calorazo que pega y la humedad y todo. Pero bueno. Trabajas, hombre, no, pero no hagas eso, que es malísimo. Eso de trabajar. Dejáselo a los demás. Estamos locos. Hola, Gonet. Yo estoy de directo. Estoy haciendo un directo. Trabajar, digo. Tendré que empezar a borrar demos, ¿no? Porque madre mía. Bueno. Tengo un correo maravilloso. Bueno, el acurso te he dicho que no porque era de miedo. Yo ya lo siento, pero las cosas de mucho miedo no me gustan. Vale. Voy a ir descargando. ¿Por qué no te has puesto a descargar antes? Porque estás haciendo otras cosas. Déjame. Caña la demo de Signalis, de lo mejorcito. Sí, ¿no? La tengo por ahí. ¿Pero esto es VR? No, ¿no? ¿Qué ritmo? Venga, señor, punto. El de los pingüinos que escalan, ¿lo has probado? ¿Lo vas a probar? No lo he probado porque es cooperativo. Pero una foto de Pen. Referencias a Evangelion siempre son buenas. Correcto, estoy de acuerdo. Yo me estoy bajando. Bueno, esta demo le está costando bajar, pero bueno. A ver. Vamos buscando juegos. Tete. Hola, Bertón Vega. Demo. Hostia. Ya verás. Aquí no están las demos. La de antro ya ha fallado. Miedo me da. Vale, no, esto se ha descargado. Claro, es que igual aún está el botón de la demo. Yo ni lo he pensado, ¿sabes? Y no dejan descargar las demos. Sí, el festival ha terminado. Lo que pasa que siguen todos los juegos que hemos mirado antes españoles tienen todas las demos. La de antro me ha dicho que no. Que no se podía bajar y ya está. Pero la que me estoy bajando ahora, aparentemente, sí. ¡Ey, qué sé ya! Muchas gracias, locuelo. Muchas gracias. Este no lo probé yo ya. Un momento. Esto es... Vamos a darle ya está. Clem. Hola, Jonet. No me he hecho un café. Yo de cuenta no me he hecho café.
No he pensado en hacerme un café. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis la tarde? Este es Cooperador en línea y tiene pinta de VR. Adiós. Lo siento. Mira, el Curse of the Sea Rats. Creo que leí en Twitter que quitaban la demo. O sea, para hoy es el último día, no sé qué. Voy a ver si aún está. Este lo juego Kaichiz. Tiene una pinta espectacular. Yo no sé si... Yo creo que estoy en el Kickstarter de este juego. Creo. A ver. Next. Que son muchos. Me pasaron un mail con chorrocientos mil. Todos los juegos españoles, ¿sabes? Ana y Tux, un café y un helado de turrón y sin embargo aquí estoy. Tiré en la cama entrando en estado comatoso. Me tarda. ¿Cómo comatoso? ¿Cómo que comatoso? Vamos a probar la demo de este, a ver. Vale, ya lo podemos empezar, ¿eh? Tenemos... Uy, me deja el mando. Espérate que no tengo el mando aquí. Espérese. Wait for me. Venga, hasta luego. Me he hecho una cachorrilla de 4 meses y... Ah, te he hecho una cachorrilla de 4 meses. Uy, qué cosa. Qué cosa. No estás trabajando, Gachi, lo has dicho. Pepe, pepe. No hace bochorno en Madrid, aquí es insoportable. En Barcelona, ahora mismo, esta temperatura es insoportable. O sea, es para querer morirse. Pero el señor Díez está aquí. Estás en casa ya, hombre. Espera, me voy a bajar alguna otra. Que estoy yendo por lista, ¿eh? ¿Este no lo jugamos ya? ¿Hack and Slime? Sí, ¿no? Sí, Hack and Slime ya lo jugamos. Sí, lo recuerdo. Bueno, pues uno más. Este Hitori Koru Kenbo Online. Llámame loco, pero pinta online. No tiene demo. Empiezan a volar las demos, empiezan a volar las demos. Y es de miedo y cosas raras, nada, fuera. ¿Por qué hacéis juegos de miedo de este rollo? No entiendo. O sea, ¿por qué seguís haciendo estos juegos? Hostia, ¿está el de idea? No me jodas, que se me ha escurrido. No, don't you fuck with my heart. Hay demo, vale, vale. Uy, el de idea, le tengo muchas ganas. A ver, ¿qué es que plantea? Vale. No recuerdo haber tenido esta temperatura en junio, es increíble. Es que se va el mundo a la mierda. Me salió un anuncio de Morbius en alemán, no entiendo nada. Bueno, ya lo entenderás. Cuando llegue el momento, lo sabrás. ¿Cómo que descarga en cola? Vamos, claro, pues voy descargando los otros. Vale, tenemos unas cuantas demos ya, ¿eh? Relax, relax. Espérate. Acabo de caer que voy a hacer una cosa. Ta, ta, ta. ¡Ey, Amra! ¡Gracias por 37 mesacos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una cosa. Que es abrir el bot. Y en timers. Ponerle. Un momento.
¡Hala! He hecho un... He hecho un timer de estos de la Dreamhack y ya lo tenéis. ¡Vale! Estamos yendo a la mierda por correr urgente, sí, sí. Y cada vez es peor. Pero bueno. Pero bueno. Mola porque antes se decía, eso se lo coman los de después. Somos nosotros, no, ya está, los de después ya no. O sea, somos nosotros. ¿Qué os pasa? Vale. ¿Probamos demo? ¿Hacemos algo esta tarde? Joder, se acaba de salir Like a Dragon, tío, mal que dice. Venga, va. Nietos, dice, sí, se va, claro. Para eso hay que generarlos y con este calor es imposible. No vas a tener hijos nunca. Bueno. ¿Probamos demos? A ver. Porque era mi idea, igual os la suda, pero también os podéis ir a otro canal. Hay más sitios. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Vamos a ello. Vamos a probar el de idea primero. Ah, ya sé lo que iba a hacer. Momento. Idea. Es que este, o sea, lo conozco de sobras, pero juraría que no habíamos jugado la demo a este, ¿no? Quiero buscar esto, vale. ¡Hombre, Fullman! Gracias por los 56 meses. Y gracias, Jata de aquí, por ese Prime maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Esto va con ratón o...? La música es muy guay. Welcome to the idea demo. Find someone to inspire through the video levels. Get lost in this small world with real life graphics captured by drones over Northern Europe. Hay que, vale, somos una idea, tenemos que inspirar a alguien. Vamos a ello. When your game can end. 1. The time of the melody that accompanies you in your game ends. So your journey does too. Ah, vale, se acaba la música. Segundo es el tiempo que eres allowed to stay in the same level or clip. Which is every time you change the scene. Vale. Ah, el tiempo que puedo estar ahí, vale, vale. If all these conditions are met, you won't have reached the objective of the game, but you will be able to leave the message in the area that future players will be able to see. Qué guay. A message and choose an image to represent your idea. Una buena idea, ¿no? ¡Ay, Erk! ¡Perdón! ¡Muchas gracias por los 31 mesacos! Muchas gracias. Next. En un juego calmado, yo quiero interactuar. Puedes interactuar con tu idea 3 veces. By tapping the screen to produce a wave that pushes your idea, ¿vale? If you hit it. Will be proper to the place where it hit it, the wave and bounce will be deducted from your cursor. Vale. Ah. Ah, pero te quedas atascado. Vale. Qué guay. Vale, entendido. You can find permanent extra bounces for your game. The image of the shape of the cursor. Vale.
Encuentra mensajes de otros jugadores alrededor del mapa. If you pass by it, you will be able to read the messages in the main menu plus un unlock new icons. Vale. De Goal. De la idea es básicamente, aparte para todo bien, to reach the 7 different endings that are distributed throughout the game. They are look and follow, vale. There's knowledge, you are not ready for the trip, enjoy the different locations, vale. Mira. Ay, qué chulo. Ojo. Uy. Ghost Ideas, reach a Ghost Idea, vale. No sé qué es eso. Un segundo. Qué cuco, ¿no? Hostia, que se me acaba el tiempo. Me he ido por arriba. Toma. Le he dado al bones 10 times. Qué chulo es esto, tío. Ahí va. Oye, qué guapo. Toma. No, quería ir para la derecha, Bruno. No. He hecho que tu pimienta hace 16 meses. Muchísimas gracias. Vale, aquí no puedo pasar. Sí, te vendo los pinball Metroidvania, ¿eh? Qué guapo. Me mola mucho. O sea, me parece como muy guay, como muy inmersivo que todo esto sea real. No sé. ¿Y si puedo pasar con el tren? No, que quiero pasar. New Journey. Estos juegos son los que van a hacer que hice de... ¿Hicimos o somos una simulación dentro de un mundo programado por una entidad superior? No, eres un señor en su casa, no te preocupes. Lo que no sé por qué he muerto ahí. ¡Olé! Ahí está. Por el tiempo, no porque... ha sido solo... Es que el tiempo no lo he visto ya. Ay, ahí había algo. Para abajo. Mira, que matamos al de la bici. Qué chulo es esto, tío. Para abajo. Ahí había una cosa. Este es el de antes, ¿no? ¡No! 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 Shit. Quiero pasar de ahí. ¡Qué chulo! Y la canción va cambiando también, ¿no? Estoy Phuket. Te vas a creer que es fácil. Te vas a pensar que es fácil. Yo voy teniendo ideas. Es eso, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sé quién ha hecho el juego. Y como esto lo vea luego, va a decir: este ha sido Pazos, que es gilipollas. Easy.
Ahí está. Ahí está. ¡No! Lo voy a poner aquí. Entrar arriba. Me gusta cómo piensas. Súper chulo, Alex. Somos una idea que tenemos que llegar a alguien. Pero es complicado, guay. ¿Arriba? No. Pero arriba no se puede pasar. Si es complicada la zona esta, la que estamos yendo. Para abajo. Es que la putada. Es que el ratón se queda arriba, ¿sabes? Llega. Llegamos. Que ahí tendría que haber ido por ahí. Me da mucho cómo se gira la cámara, tío. A ver si llegamos a entregar alguna idea, ¿no? Digo yo. Nah, ya no me da tiempo. Hostia, es muy complicado, tío. Joder. Ahí está. Muy difícil, ¿eh? Toma. ¡Anda, mira! Esas son ideas de otras personas, asumo. ¡Shit! Ah, tengo más logos. Me encuentro más logos. Está muy guay. Lentamente algo que tú escribes, sí. Entonces cuando alguien caiga ahí, leerá mi escopeta de sextuple cañón. Qué chulo, tío, esa idea, mira. ¡Hamont! Cry, nevermore, don't come down here. Esta va para Mikael. Y son las ideas, esto es, ¿ves? Ay, no me dejo poner sextuple. Y aquí te ve las veces que se han visto. Qué chulo, tío. Y aquí las puedes avisar o... Oye, es súper guapo. Este juego es súper relajante y es complicado de jugar, ¿eh? No, tengo puesto Games and Demos. Me gusta que me digas, tienes puesto charlando. ¿Qué juego es? ¿Qué juego podría ser? ¿Cómo se podría llamar este juego? No sé, no se me ocurre. Quizá. Es que ya ni mira la pantalla, ¿eh? Ya no es leer el texto de abajo, es que ya no mira ni la pantalla. Se llama, exacto, se llama Achievements. Margan Papari. Oye, brutal el idea, me ha gustado mucho. No sé quién lo ha hecho, o sea que me alegro. Next. Frank and Drake. Nah, Giuseppe Luigi. Despedido. This demo includes a single route through the first day of the game's story. The full game feature, 7 days of narrative adventures. 7 days. And include. Vale. ¿Puedo poner en castellano? Me habéis hecho el. Ya veo que no. Vale. More language soon back. Uy. Pero bueno. Headphone recommended.
Sí, Shota, la verdad es que es muy, muy chulo. Yo también estoy flipando un poco, ¿eh? Pero sabía que iba a molar porque, de nuevo, quién está detrás, pero me ha sorprendido mucho. ¡Abnormal Team! Perdón, te bajo un poco el volumen porque ya se está empezando a venir arriba. Hola, Inferior. ¡Coche! ¡Día 1! ¡Uy, esa rotoscopia, qué rica! ¡Uy, qué rica esa rotoscopia! ¡Uy, qué cosa! ¡Uy, qué cosa más bonita! ¡Señor periódico! Rueda. Coger rueda. Coger cinturón de calavera. ¡Ay! Había algo ahí escrito, mierda. Bola. It will come back. Like this forever. Muy bien, me lo quedo también, me lo quedo todo. ¿Tengo inventario? Qué mareo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Ah? No, no, aquí no hay razón que valga. ¡Uy! ¡It's alive! Dios mío, ¿qué está pasando? Voy hacia los lados, sospechando. Vale, ¿esto qué es? Radio. Will Rock. ¿Esto qué es? Ah, vale, porque tengo la rueda. Tengo. Ya está, no tengo nada más. Vale, groceries, coffee, cereals. Supongo que tengo todo esto. Vale. Hostia, esto cuando esté en castellano va a estar muy bien, ¿eh? Aquí. Aquí hay algo. Hostia, pero aquí hay muchas cosas y muchas pistas, ¿eh? Madre. Hola. Buzón. Será este. Un rabel de mensaje. The Pillow Reader. Yo, ¿qué dices? Los conchos, The Pillow Reader. ¿Qué dices? Vale, para los bichos. O sea, que era el del dueño del edificio, eso, Frank. No puedo abrirlo. Oye, qué cosa, otra rueda, tú. Menú, comida india. ¡Uy, bo! Mira, primero A, segundo A, primero B, segundo B, tercero A. Es que espero que no haya un piso con dos mujeres que se den un pico, porque si no, uff, va a haber que avisarlo en la caja del juego. A Tree Town, no, ¿en qué? Me voy a colgar el menú aquí. Me voy. Se ha cerrado. ¿Eso qué es? Porque hay una línea ahí ahora. Yo creo que a poner de mí como homosexualismo se ha entendido. Estoy en casa. ¡Ay, perrete! Uy, la rotoscopia, qué rica. ¿Cómo me gusta? ¡Ahí va! ¿Pero este animal qué le ha pasado? ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo está? ¡Hostia, Underdog! ¡Qué grande!
Everything goes smoothly. The fact that I keep quiet most of the time has nothing to do with indifference. El tipo de que esté callado no quiere decir nada. Pero te confío mucho en ti. Haz tu trabajo. Vale, soy el de mantenimiento, supongo. Yo también te quiero. Yo por the short notice, but you are going to have to make space for a new roommate. Ah, vaya. Make space. Claro, tenemos que ir decidiendo, ¿no? Uy, qué chulo. You need to clean a room for someone you don't know. You're feeling quite deserved. The key in the bookcase, vale. Ah, qué cosita. ¿Y este árbol qué hace? ¡Hostia! Este es el nuevo. Uf, tiene bastantes historietas este juego, ¿eh? Juego altamente narrativo. ¿Qué se le llama? Vamos a jugar al The Witcher. Ah, vale, que me he puesto... No, yo no quiero. No, no. Vamos a limpiar la casa. Limpiamos la casa. Ábrete. Vaya. ¿Podemos poner la radio? Anda, es del restaurante esto, ¿no? Muy bien. Quiero salir de aquí. Ah, hostia, soy anormal. Yo no tengo ni puta idea de tomar decisiones. ¡Ja! Y de encontrar la puta llave. You bet you can't the future. You are forever frozen in the present. Coño, qué profundo. Vaya. Esto es como el puzzle ese de... Si se cae un libro ahí, ¿eh? Habrá que limpiar esto, ¿no? ¡Cuñú! ¡Take it! Toma pistola acá buena ahí. ¡Ay, pastel de cangrejo! ¡Ay, puedo mirar recetas! ¡Uy, qué bien! Muy rico. ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso! Este se llama Fred and Drake. Estamos haciendo un repaso muy suave de las demos, ¿eh? O sea, no me voy a tirar aquí 2 horas, os lo digo ahora. Short boxes. Vamos a recoger las cajas. ¿Ah? Coño. ¿Dónde van las cosas? Marca. Ah, bueno. Los casetes. El teléfono. La otra caja. Espectacular, ya está. ¿Qué quieres de mí? Ah. Ahora... Esa no puedo cerrarla porque... ¿Qué le pasa a esta caja? ¿Qué está ocurriendo? Pulecito. ¿Cómo?
Pero bueno. Es que esto no va aquí, espérate. Oye. Es como que le cuesta, ¿eh? Aquí no puedo poner nada. Aquí tampoco, no estoy entendiendo. ¡Ey, Gabanater! Muchas gracias por los 48 mesacos de amor. ¡Campeón! ¡Hostia, Rafa, gracias por el raideaco! Muchas gracias. Es que las cajas no van aquí. Y aquí tampoco. ¿Aquí está fallando algo o soy yo? Ahí ha salido en verde. Mira, es que se pone en verde de golpe. Y esa... Joder. Bueno, pues ya está. ¡Ea! Feeling guilty is feeling your way. Este juego tiene que poner en español, si no van a vender aquí, porque telita. Telita. Sphere, mira los 54 meses. Llévate a la cara. Tiene la cara por amor y porque te ofreces todo. Hombre, tampoco tanto. Un hijo sí que te puedo dar, pero te ocupas tú, ¿eh? Sphere, muchas gracias. ¿Cuántas cosas? ¡Hostia, tú! ¡Madre mía! ¡Maramegua! Vale. Toma. Bad because a danger life is a danger, joder, macho. Es como muy profundo todo, ¿no? ¡Camión! Caja de los bichos. Security card, anda. Anillo. Cálido Hopper, uy, boh. Un tirador. Hala, que te den. Me voy. Tot fet, tot pulit. Ya el árbol, así que igual, ¿no? Ah, vale, mira, vale, tenía que Drake Zoom, Short Boxes, Fix Windows, para ver si el camino que hemos decidido. Es el camino que hemos tomado. Esa puerta está detrás del sofá. Ah, pues ya está pegado. Pi, 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 pi. Es un juego de puzzlecitos y de historias. Y tienes que ir linkando y descubriendo los finales y las cosas y las relaciones. Está bien. Y el aspecto gráfico es muy guay. Coño, cómo ha caído. No da tiempo de tomarnos nada muy en serio. Sí, claro. Menuda mierda de máquina de. Abandon robot is once filled with my life is now forgotten horse. Bueno, claro. Ah, tienes un compañero nuevo de piso. Este juego pues funciona bastante guay, ¿eh? Está bien trabajado. ¡Ey, Crazy Corrin Fan! ¡Muchas gracias por los 11 meses! Nuestros pazos aún tienes un mes para pensar dónde llevarme para nuestro aniversario. Y si no, ya pienso yo algo. Sí, me he pensado tú. Hostia, hostia, hostia. No, no, tenía cosas que escribir en su. En su diario, ¿eh? Ah. Ay, tiene un ojo de distinto color. Sí, los puzzles son obvios. También es el primer día, ¿sabes? Mira qué guay.
Going back pragmatic. El juego será en 7 días. Frank. ¡Abre la carta, Frank! Dios mío. ¿Fotopene? ¿Cómo? Pero bueno. Hostia, me flipa el arte de este juego. Uy, bo. Y la rotoscopia me encanta. A mí la rotoscopia es algo que me ha gustado mucho. Me da que un toque muy guapo. Tengo sed. As usual. Pepeo, pepeo. Es relajante. Es tranquilico. Te digo que nos vamos a otra demo ahora, Masi Joan, muchas gracias por los 58 meses. Más seguidos, Se hace cañitos, pero recuerdo. Lo importante siempre será que no olvidemos lo que sucedió debajo del Valle del Cum. Correcto. Cierto. Este será Drake, ¿no? Glorioso 25 de mayo. Antes era para la derecha, pero vale. Guau, Drake es un vaciletas, Es un vaciletis. Qué guapo los dibujos de... No me get bad, but this seems very well kept. Muy bien. Graffiti. Only you know where, vale. Asomali headset. Ah, no, headrest. Está flipando, tío. Tiene una oreja en la cabeza. Elswing, muchas gracias, 16 meses. Sí, sí, hay que subir hasta arriba, Venga, Drake, ánimo. Ahí está. Great. The floor. ¿Pone Sans Elevator? Aquí hay un nivel de utilización de la lingüística inglesa que se me está escapando fuertísimo. Chiquillo. Perrete más cuco. Bueno, vamos a beber. ¡Hala, la florecencia! ¿Dónde vas? Muchas gracias. Guapísima. You order the shift, right? Too bad. Ah, vale. Esto no nos deja. Night off. Andas con Laura Jemmer contigo. Qué maravilla. Y Luis. Está contento. Grateful but cautious. Vámonos a la habitación que es la nuestra. Drake's room. Vale, Chandler, entonces no entiendo. Piu, 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 piu. I work at the bar in the middle of the night. Vaya, no sé por qué hace eso, pero vale. Ah, vale, que no se cierra. ¡Lámpara de lava! Dios mío. Pero si funciona sin estar enchufada. ¡Brujería! Vaya, qué horror. Qué guay. Vaya, bueno, pero te he recogido las cajas. Qué horror. Hey, muchas gracias, que vivan los Zeppelin 6 meses. Que vivan. Ah, un cubo. Ah, amigo. Qué listo soy. Coño, ya se ha llenado. Qué horror. Eso no es una gotera, es un chorro. Cuántas cositas. ¡Mamá se llevó las pilas! ¡Qué cara dura!
Mamá se llevó esas pilas que tanto duran. Es muy guay la hora. Y aquí va escribiendo él, pues mira, cosas de búhos. O sea, no vamos a prestar especial atención porque son muchos juegos, ¿eh? Esta es Guardia de la Galaxia, ¿no? La vida es bella y Rocky. No. Emergency Kit. Este tiene algo, ¿eh? Este tiene algo. Ah, mira. Es sangre positivo. Vale, pues hala. ¿Sí? ¿Ahora no será tú? ¿Sí? No jodas. Bueno. ¡Caradras! Se ha probado 8 meses. Bueno, lo que pasa que vamos a saltar otra demo, ¿eh? Pero está súper curioso. Está súper, súper curioso. La tercera era de Chaplin. Que no sé si era la Quimera de Oro o qué. Pero era de Chaplin. ¿No? Sí, ¿ves? Qué bueno soy. Sí, soy buenísimo. Sí, soy buenísimo. ¿Cómo se llamaba? Cállate. Sí, sí, es super Baciletis. Es el Pork Baciletis. Es que no hemos visto dónde coño tenía estaba el bar, pero bueno. ¿Eso qué es? What the fuck? Tiene que tocarlos todos. Oh. Qué puzzles más raros, ¿no? No, Ribu. ¡Uy, wow! Pero bueno. Con normal que se asuste. Hey Dre, what's happening in the evening when the sun goes down? You'll find me hanging around. No more... Vale. Joder, menuda mierda estaba flotando por el piso, ¿eh? Bla, bla, bla. I'm checking the travel. Que sí, que sí. ¿Es el padre ausente? Está muy bien vender estos juegos. Claro, y anda que esté. Es que claro. Es que mira cómo se ha quedado. Bueno, vamos a quedar sin ver la peli, ¿eh? ¿Estuvo con las manos? Parecían. You tap to switch controls between mouse and gamepad. Ah, mira. Vamos a parar aquí. Es que son muchas demos, gente. Esto es Frank and Drake. Que solo incluye un día, la demo. Podéis mirarlo. Juego narrativo de tomar decisiones y leer muy fuerte y conocer a las personas y cosas profundas. Me parece súper chulo. Adiós. Es de día. Todos estos son estudios españoles. Ah, mira, es verdad. Lo de la DreamHack, de Movistar y Xbox. Next. ¿Por qué no se está descargando esto? Es que se descargan de a pocos, muy de a pocos, no sé por qué. Pues vamos a... Ahora hemos hecho uno de estos, vamos a Bullet Hell. Vamos a ir cambiando ritmos porque si no... Van a ser todos lentos. ¡Copón!
Ahora. Move, aim, shoot, reload. Vale. Pero bueno. ¿Que va por turnos? ¡Ay, Dios! Coño, que no le puedo dar. Joder. Hostia, qué locura, ¿no? Me morí. Pero es que es muy fácil. Ay, es muy difícil apuntar. A ver qué me dicen aquí. Sí, sí. No hay nada más. Ay, no puedo salir por ahí, mierda. Vaya. Toma. O sea, no, no consigo, ¿eh? Ah, vale, sí, sí consigo, sí. Vale. Me curé. Pim, pim, pim. Toma. No puedo matarlo, vale. ¡Ahí va! Es muy difícil, ¿eh? Vale, mejor con la cruceta, ¿no? Genarino, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así de... negativo? ¡Uy, va! ¡Shit! Ay, ¿tengo que hacer retri? ¿Tengo que mierda? A lo tú. Quiero poner en diagonal. Ah, no me deja. ¿Por qué no puedo moverme, tío? De repente hacia adelante no me deja moverme, no sé por qué. Ole, ole. ¡Ja, ja! Ahora ese. Coño, me lo he comido. ¿Me dan vida o qué cojones? Venga, hasta luego. ¡Vida! Tenía que quedar más claras las casillas. Hay que hacerle bastantes cosas a este juego. Pero la idea es muy chula. Es que no me deja tirar a la derecha, no sé por qué. No me deja. Ea. Es que igual hay boss, ¿sabes? No puede ser curioso. Oh, mal parido. ¡Ahí va! Para abajo, Johnny, para abajo. Ea. Aquí no hay nada. Coño, ¿y ahora cómo paso yo por ahí? Así. Buah, qué bueno soy.
¿El bro tenía en el principio? Don't you fuck with my heart, eh. Ah, pues sí. Pero no tengo llave, hará falta llave, ¿no? Ah, pues no. ¿Y la sala de las monedas era una tienda? ¿Cómo puedo comprar vida? ¿Esto qué? Vaya, pues he comprado balas. Bueno, metralleta mejor, ¿no? Ahora. Ah, es lo que tenía ya. Sí, hay alguna mierda que disparan las paredes. A ver, es una demo, un juego español. No sé cuándo va a salir, no sé si está en Early Access. No tengo ni idea. Guau, que soy buenísimo. Ya soy el mejor jugador de este juego. Es que es espectacular. Dispárame aquí. No, aquí. I'm the best. Pues ala. Esto es Bull at Hell. Por lo menos es original. Estará mejor o peor hecho, pero es original. Next. ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí tenemos... Anjaroth, The Queen's Tyranny. Vamos a probar Anjaroth. Sí, tiene una base de super hot, claramente. Veamos esto. Una partida. Por lo menos está en castellano. Iníciame el casco. Bueno, saberlo, que estoy estable. Esa línea que ha salido ahí, eso hay que hacerlo un poquito mejor, ¿eh? Aquí te doy solo botones, vale. Pero bueno. No, pero tío, parece una versión primitiva de la actual. Aún así parece que has tenido suerte, amigo, propias acciones, soldado, filas. Mira que le carga la pila. Momento, bien. Geranino, a mí esa negatividad no me ayuda. Ya me falla el virus, es insignificante, el cajo podría ser, ahora soy un enemigo de los Annoyers. Mata. No se pudo eliminar a tiempo la amenaza. Se recomienda el formateo completo. Ahora es cuando me deja jugar. Bueno, luego os coméis el acadragón con los dientes, ¿sabes? A ver, Genarino. Sí. Pero lo tuyo no es constructivo. ¿Sabes? Que me parece muy bien que lo pienses, ¿eh? O sea, me parece súper bien. Solo te he comentado que estás en negativo. Y ya está, cosa que es cierta. Pues te estoy leyendo, pero me parece bien. Pues te puedes opinar lo que quieras. Neurosensoriales. Mensaje entrante. Enhorabuena, soldado. Acabas de darte el control mental de la reina. ¡Olé! Insecto republicano. Bien. Toma. Ah, la cruceta para arriba. No lo entiendo eso. Toma. Hostia, es muy de cuando yo era petit. LT para saltar.
¿Qué controles son estos, Johnny? ¿Qué habéis decidido hacer aquí? Vale. Cogeremos la munición. Sí, eso está bien, ¿sabes? Pero lo de saltar con el ET no lo acabo de... Coño, como no soy. LB para atacar a cuchillo, ¿vale? Podría reaccionar. Ay. Hostia, muy justo, ¿eh? El cuchillo. Muy bien. Parte de las ruinas de Yagardir, vale. ¿Qué me dices tú? ¡No me importa! Soy un insecto republicano. Hostia, ¿cómo me recuerda esto a Path of Neo? Quieto, quieto. Yo no te he apuntado esta mierda, ¿eh? Un repasito a los fondos yo sí le haría, ¿eh? Uy, bo. Aunque entiendo que buscan un arte concreto. Pero hacer el pixel a ver si difuminarlo ligeramente no me convence, la verdad. ¡Coño! Tama, tama, tama. Joder. Pero bueno. Menos mal que tengo vida de sobras. Quieto. ¡Tama! Ay, he ido a saltar con la A, claro. Si es que es muy raro el control. Sí, es que parece que esté. Básicamente. No es, pero parece un gaussiano pocho, ¿sabes? Entonces los fondos sí que. Please. Y guardarle más profundidad a los personajes, porque el pixel art de los personajes no me desagrada. Pero igual darle más profundidad. O más peso dentro de la. Dentro de la. Del escenario. Es un poco como que el enemigo este, ¿por qué es rojo? Porque está en el mismo plano que ese árbol, prácticamente, ¿sabes? No tiene. ¿Sabéis qué, Woody? Pero si es por donde han querido tirar, pues vale. ¡Te mato así, eh! ¡Payaso! Sí, es que es un difuminado molesto. Sí, es que no, a mí tampoco me gusta nada este difuminado de fondo. Muere. Recarga. La animación de recarga es poquita cosa. O sea, está ahí, pero si el sonido fuera más prominente, ¿sabes? Mira, el checkpoint, eso me ha gustado. La banderita que gira. Si fuera un clac, 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 ¿sabes? Pero es que mira la recarga. ¿Lo habéis escuchado? Escucha. Aquí falta un trabajo de audio. En mi opinión, importante. Pero la idea está chula. Aquí estoy pegando tiros a hormigas con alabardas. Because why not? Ah, no puedo dejar apretado. ¡Maldito! Ea. Vaya, el boss es el mismo más grande. ¡Pim! ¡Ay, Dios! Toma. Toma. ¡Jojo! Primer objeto utilizado, equipable. Y para utilizar la jeringuilla, operas algunos puntos de salud. Tiene un número limitado de usos. Muy bien. Me curo. ¿Ves? Eso está bien. ¡Piu! Ha quedado muy claro. ¿Ves? Ahora que no hay nadie. Mira, escucha la recarga. Ay, perdón. No mola. Relax. En otro puntuado también habría que ver si se puede quitar. Vaya, duele. Eso duele. Pero no tiene feedback. Solo duele mucho. Son cositas. También, o sea, soy estudiante español y recuerdo que yo no sé si este juego lo ha hecho una persona, es su primer juego, si lo están haciendo 50 personas, si tienen 600 millones o lo están haciendo con el dinero que encuentran debajo del sofá, ¿sabes? Así que, si me dijeras, no, este juego lo está haciendo, yo qué sé, tío. Insomniac te diría, bueno, pues que se pongan las pilas, porque madre mía del cordero, pero me dices, lo está haciendo un chaval de 20 palos, o tres personas en su primer juego, ¿sabes? Te diría, bueno, pues está guay, falta, pero está guay. Context.
Pero como no lo tengo. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué queréis? Que tengo pistola y vais con palos, coña. Madre mía. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Si es que de verdad. No vas a llegar, no vas a llegar. Me la jugué. ¡Coño! ¡Eh, Johnny! Menos mal que soy el mejor. Piu, 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 piu. Este va a estar, vale, con una persona. Bueno, pero es que depende. Puede ser una persona que ha hecho esto y ha dicho, a mí me puto flipa. Con lo cual no tenemos nada que decir. O sea, a ti te puto flipa, vale. Puede ser una persona que ha dicho, estoy trabajando en los fondos, serán mejores, pero ahora mismo tenía que tener un fondo y he tirado por ahí. Vale, o a mí me mola que te cagas, pero nadie más ha jugado este juego, ¿sabes? De momento no he recibido feedback de gente, porque lo acabo de poner en YouTube, ahí en Steam, ¿vale? No se lo he dejado ver ni a mis padres. Bueno, pues igual si lo hubiera visto alguien te habría dicho esos fondos y el tío, pues igual dice, ¿es verdad? O igual dice que no, que son mis fondos. Es que depende. O igual no es bueno haciendo fondos, o buena, o sí, y son los que... Es que depende. ¡Anjaroth! Pues muy bien. The Queen's Tyranny. Yo noto que a mí me gustaría que tuviera pues, más velocidad de movimiento, que el personaje se controla un poquito mejor. Con más velocidad igual los títulos serían más frenéticos, ¿sabes? ¿Es un Petit Tulu? El bar de Thorn. Dame un arma. Hay un perro Tulu, ¿lo habéis visto? Son todos Tulus. Dame un arma. La tienda. O comprar. Compro todo. Drone escolta, venga. Vaya. Equipamiento para entrar en menú. Vale. Muestra las armas, los objetos. Vale. Ay, ¿no puedo llevar dos? Bueno, voy a llevar un drone escolta. Mira el perrete. ¿Puedes acariciar al perrete Tulu? Por supuesto. Si no, se ha convertido en un meme de mierda que no hace más que alguien pierda media hora de su vida en animar esa chorrada. ¡Me voy a matar! Ah, no. Es que yo quería probar la escopeta, pero no me dejan. No quiero hablar con vosotros, solo quiero... Yo a ti no te he matado antes. Solo quiero probar la escopeta y ya está. Sí. Estoy preparado. Ahí está. Escopeta. Sí, lo conseguí yo solo. El escenario de entrada es el mismo. O sea, misma puerta, mismo todo. ¿Qué haces, payaso? Tuma. Cupun. Yo la escopeta la haría más exagerada, ¿no? O sea, en la boca tendría que ser... au. O sea, que es mejor, son dos tiros. Pero este, por ejemplo... Lo he matado easy. ¡Ahí va! ¡Te mato! ¿Para qué servirá la A? Que no la he usado para el salto, tío. Me tiene intrigadísimo. Tiene que ser algo espectacular, ¿sabes? Quita, coño. Checkpoint. Puede ser que sea el juego del TFG, sí. Ay, son petits y rápidos estos. Pues mira lo que tengo aquí. Normal. Uy, voy. Pero bueno. Hay un cooldown en la navaja, ¿eh? Pero bueno.
What the fuck? ¿Pero y este señor forzudo? Que sí, que sí. Alguien tiene que acabar con él, yo acabo con él. Yo mato. Para expandir habilidades de tu armadura, ahora puedes utilizar R para impulsarte. ¿Cómo? Pero dame el hacha, ¿no? Toma. Sí. Uy, tengo el feedback del daño, o sea, tiene que haber algo ahí, ¿eh? Y eso sí que se tendría que haber dado cuenta, porque si no, es que es muy eso. De nuevo, igual lo han decidido así, ya está, y te callas y te lo comes, pero vamos. Que no haya prácticamente ninguna reacción al daño. Recargando. Que os mato, ¿eh? ¡Ay, Dios! Toma. Se ha muerto muy fuerte, ¿no? Es que soy el mejor en todo lo que juego. Si es que no lo puedo evitar. No me sale solo, ¿eh? Quiero decir, que me sale solo. Quieto. Pi, 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 pi. Coño, qué asco. ¿Muerte? Lo del pip, pip, pip no me ha gustado nunca en ningún juego. No lo soporto. Ti, ti, ti. Me ha ido el cantón duros, ¿eh? ¿Again? ¿Ya no salen más hormigas? Soy demasiado bueno. Coño. Bueno, ya te cansarás. ¡Ajá! Vaya, me morí. ¡Uy, bo! Que se le recalienta el casco, tú. ¡Anjaroth and the Queen's Tyranny! Son de prueba. Ahí lo tenéis. Next. Pensaba que podría haber ido poniendo los links, pero no lo he hecho. Estoy mirando a ver qué se está descargando ahora. Es que se están quedando bloquetis las descargas, no sé por qué. Hostia, mi Elden Ring pone configuración de repositorio no válida. Hostia, espero que se me haya roto todo el Elden Ring, ¿sabes? Se toma por el culo. ¿Lo tengo? ¿El Curse of the Racho tengo? ¿Dónde está? Ah, vale. Curse of the Sea Rats. Juraría que no lo llegué a probar el Sea of Rats. Ti, 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 ti. ¡Oh! Activat, text de combat, minimapa, exclusió de les anàlisis, política de privacitat de Unity, tornar i per defecte, que maravilla. Lo voy a poner en castellano porque mira. Porque sois vosotros y no tenéis ni puta idea de la vida. Pero costa irlandesa. Un buque de la Marina Real regresa de las islas del Caribe a Gran Bretaña, lleno de malvados piratas y prisioneros que van a ser juzgados. Toma. La bruja pirata Flora Burn crea un hechizo utilizando un antiguo amuleto que transforma a todos a bordo.
¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Me ha gustado mucho el chillidito, ¿eh? Hombre, sería al revés, ¿no, Chaunder? Digo yo. Un secuestra al hijo del almirante y escapa con su tripulación de piratas. Vaya, el almirante, qué barbote me lleva. ¿La rata tiene un peluche que es una ratita? Nunca. Bueno, si ha llegado a un acuerdo, el almirante ofrece a los restantes prisioneros su libertad a cambio de que rescaten a su hijo. ¡Sí, rats! ¡Rata salada! No es así, pero... No recordaba que los tenedores fueran 3D. Oye, peligroso omitir. Puedo escoger. Con un americano recientemente alistado en el ejército continental para luchar contra el imperio británico. Cazadora de Cheyenne detenida mientras... Los caballos... Hola, bienvenido. ¡Busa! Es el objetivo de la isla de Barbados. ¡Ay! Akane Yamakawa. Me mola Buffalo Calf. Buffalo Calf. Desconectar todos. Sí. Cuyo humo mola. Toma este amuleto. Trae de misión. Atiende. Oye. Me choca un poco. Que esas animaciones en 2D, esa ilustración tradicional brillante, me lo pongas con fondos en 3D, como más bien low poly, ¿sabes? No sé si sería la palabra, pero me choca, porque la rata me flipa, tío. Toma. Uy, se escondió. Toma. Buah, me parece brutal, tío, cómo están animados. Ah, viene encima, pimienta negra, vale. Yo te traigo pimienta negra. No te preocupes. Coño, un pulpo ahí. ¡Uy, bo! Ah, ¿tú qué haces? Toma. Ay, qué tiro kunais, ¿qué me dices? Me pasa que me cuesta. Ese con el fondo así, ¿ves? Los kunais, me cuesta verlos. O sea, están ahí, ¿vale? Pero es como que... No sé, no me acaba de convencer el tratamiento en 3D con esos personajes tan puto brillantes. Pero bueno. Es cuestión de acostumbrarse. ¿Qué me has dicho tú? No te he leído. No sé qué me has dicho. Toma, toma. Y ahora tenemos unos reclutas. ¿Quieres oír las lecciones? Por supuesto. Vale, ahora lo pruebo. Eso, tengo un parry. Tengo un parry. Sí. Yo voy haciendo trampas. Te gano el cangrejo. Unas de picas. Eso está hecho, yo te traigo unas de picas. Toma. ¡Me voy! ¡Upo! Es que me pega. No está. Opinión, ¿eh? No estoy como muy lejos. Porque el cangrejo lo he visto de milagro. No tomas decisiones que por lo que he llevado choca un poco. Sí, los escenarios están bien los escenarios, ¿sabes? Pero es... Decisiones, ¿quieres comprar algunas cosas? ¡Sí! ¡Compro! Esta pimienta negra. No hay. Tengo 200, ¿esto cuánto vale? Pero hijo de puta, que estamos nosotros aquí, estamos transformados, intento salvarnos. El vídeo de aspecto, sea cual sea el animal del que proviene... Los ovillos servirán para algo. Sí. No, gracias, adiós. Que sí, que sí. Es que es raro. Es que hasta el movimiento se me hace raro con estos escenarios. Míralo este. ¡Uy! No tengo. Pero bueno.
A ver, voy a probar la B. Que me ha matado. No he podido probar la B. ¿Qué me dices? Esto tiene que ser parry, ¿no? Por cojones. ¿Qué me dices? Rompo jarrones porque me puede la ira. Toma. ¿Puedo subir ahí? No. Ay, molaría que lo pudiera dejar apretado y corriera a cuatro patas. ¡Toma! ¡Toma! ¡Parry Master! ¿Pero qué está pasando? What's happening? También entiendo que haciendo esos escenarios de esta manera ahorras tiempo y tiras más para adelante, me imagino. Que haciéndolos a mano, ¿sabes? Pero me choca la diferencia. Sí, sí, es el de Mulan. En ahí va el ojo de la serpiente que se paró cuando lanzó el poderoso hechizo. Ella está en deuda conmigo por mis siervos. Ayúdame a encontrarla y te ayudaré. Aquí nos ayudamos todos, claro que sí. Anillo, siento magia, fluye lugares. Consigue espiritual, ayudaré, fuerza. Con y punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivos. Tal vez pueda humano de nuevo. Bien. Sí, Rats. Se llama. Venga, a ver, establezco el equilibrio. Yo lo hago. No te mega, no sé de qué me estás hablando. ¡Despertar! Pero bueno, uy, qué despertar más sutil. Habla conmigo para recuperar la salud, desbloquear habilidades y cambiar personaje. Ah, puedo cambiar personajes. Buah, es que qué animaciones más guapas, tío. ¡Anda! Ah, valen 500. Pero el crítico, los cuchillos electrocutan a los enemigos. Hostia, qué guay, tío. Me gusta. Me gustas. Pero bueno. ¡Nuevo poder! ¡Ay! ¡Nuevo poder! No, pero gírate, anormal. ¡Nuevo poder! No tengo poder. Toma, parry. Toma. ¿Qué haces, inútil? Ah, se murió. Vaya, hombre. Ese dinero no ha sido atraído hacia mi persona. Ahí, cofre. ¡Poma! Es que se me hace... O sea, a ver, los escenarios están bien. O sea, está bien. Este plano está bien. Lo que pasa es que al haber tanto curro criminal en los personajes y en las animaciones... Se me queda vacío el escenario, ¿sabes? No sé si me explico. Ay, Dios. Mira cómo se ha muerto, qué guay, tío. Es que... Ay, que me mato. Anda, coño, pues no. Mira la gaviota del fondo, qué maravilla. Sabroso sándwich. ¡Ah! ¡Timothy! Te acuerdas de la Text Master y te mola, me parece súper guay. Cómo mola esa rata, ¿no? Piensa en ello, Flora, no hagas daño al niño, Flora. No tiene nada que ver con esto, Flora. ¿Estás tomando el pelo, Flora?
De verdad, eso me, le gusta decir su nombre. La Flora. ¿Veis dónde está el personaje ahora? Vale que está el texto encima, pero ¿lo veis ahí tan cerca? Así me gustaría verlo a mí. Así, así, así. Es como que está la cámara muy lejos, tío. Se me hace curioso. Se llama Facho porque está fat. Te voy a matar. ¿O no? ¡Hostias! Pero bueno. ¡Pero bueno! Toma. Es que no tengo esquiva ni nada. ¡Eh! ¡Relaja, Johnny! La leche. Joder, qué poca vida le bajo a la virgen. Ah. Hostia, es que tengo muy tengo poquísimo rango, tío. Joder. ¿Se ha guardado en algún sitio? ¿Here? What the fuck? Evade un ataque enemigo y realiza un contraataque, sí, pero no tengo. Pues nada. He pensado en no fallar, sí, sí, es gilipollas encima. Ay, si tu puta se queda Piquet, vale. Hasta luego. Ah. Hola. Claro, es que además, ya no tengo nada, no, ya no me puedo curar. Lo he gastado todo. Uy, pero bueno. Joder. Es bastante compliquete, ¿eh? Y el parry tampoco tiene una... ¿Qué me han dado? A dinero. El parry tampoco tiene un feedback especialmente... Qué guapo. No tiene feedback, vamos. O sea, realmente no hay feedback ahí. Oh, mola, tío. Me sale el perrito rato porque soy el mejor. Taza de té. Igual me cura y me da... Como tiene teína. Pero tiene cosas que me están gustando mucho. Las animaciones, el bajar por tablas, ir encontrando mapas, o sea, bueno, zonas. Zonas abiertas del Sonic. Eso es mío, eso es mío, eso es mío. Tío, es que es absurdo. Voy a tomar ya el té porque, madre mía. ¡Pórtese! ¡Ah, bien! ¡Fantástico, eh! No se le ve venir el barrigonazo. Hostia, es que me quitan un huevo de... Poder Inchis. No, sí. Bueno, pues nada. No la... No... bueno. Podía pasar. Gracias por nada. Me podrías animar un poco, más que meterme caña, ¿no? Valiente imbécil, el emperador. Como dato. ¿Eh? ¿Hay algo? Ojo, ¿eh? ¡Ojo, un secret! Sí, Ratch es este. La medalla de magia. Me dejo emitir todo el texto, pero no puedo saltarme. No tengo portales centrales para tratar diferentes localizaciones, vale. Portal ancestral. Sí, total. Bueno, pero ya tengo otro portal. Ya es algo. Ya hemos conseguido algo.
Cazarlo aquí. ¡Coño, qué puntería! Vamos a matar al tonto ese. Que lo quiero muerto. ¡Ay, Dios! Y me he asustado. ¡Joder! Es que el barrigón no lo ves, tío. Se me está haciendo un poco pelotero. Mira, bueno, hostia. Facho, a ver si me va a comer los huevos. Pero es que como el barrigazo no se ve. Y tampoco tengo... Bueno, tengo el parry, claro, pero... Vaya. No me acordaba que había... Un back. Backstep. Lo intenté. Si estás en la animación, no puedes cancelarla. ¿Y el parry? ¿Dónde ha quedado? ¡Te calles! Sí, pero que si hago dos y me piro, me puedo morir, ¿sabes? ¿Cómo? No me dice que no, será para una quest. ¿Y estas cajas no se puede estar aquí? La putada es que te lo quitan todo, tío. Me han quitado. No tengo nada, no tengo nada para curarme. ¡Adiós! Me la ha vuelto a liar. ¿Qué me ha dado por estar ahí? Me voy a poder saltar los dos, seguramente. Ven, Fachi. Muérete, bastardo. Abusón, has ganado porque me faltaba café de la mañana. Pues pídelo. El plan de flora, mira. Mira lo que hago con el plan de flora. Hala, gracias. Dámelo todo. Doble sal. Pero bueno, que me dan las cosas así a lo loco. ¡Ahí va! ¿Dónde sabes tú? ¡Animal! Uy, se ha muerto. Oli. Ay, qué... ¡Ay, Dios! Se podrá ser peor persona. Mara Gambapari. Hola, tiburoncín. ¿Secret? ¿Portal? Dice que he subido un nivel. No sé de qué me sirve el nivel. Si esto me vale dinero. En 5 metros de habilidad de crítico. Los ataques. Voy a subir esto. Aumenta la salud en 30. Aumenta la defensa. Y esto es. Aumenta la habilidad de crítico en 5. Bueno, me llega para todo. ¿Y esto qué es? Los ataques por detrás son. Ah, este vale. Sé que vale 1000. Vale. ¡No me lo puedo creer! Adiós.
ver si puede ir. No, vale, no. Mira qué guapa esa animación, tío. Cómo empuja la pared, es una pasada. Sí, podría ir otra rata, pero no quiero. Quiero ir con ratajontas. ¡No me la jugaste! Uy, eso era importante, ¿no? Bueno, vale. Joder, hostia, le he dado. Mira qué guapo, tío. Imagínate, este juego, si hubieran hecho, hubieran podido, hubieran querido. Eso ya, ahí ya no entro. Los escenarios también a mano, a lápiz todo. Buah. Buah. No te hablaste de un mod para que el Elden Ring tuviera la pared de Sekiro. ¿Dónde se puede? No, es que. Era de un canal de YouTube que decía que no había puesto nada todavía porque lo estaba perfilando. Me la jugó. O sea, yo no sé nada, pero bueno, en algún momento dirá y llegará por Twitter. No, no te preocupes, ¿eh? ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hola, te odio. Toma. Ojo, ve a parry, ¿eh? In your face. Payaso. Hola. Menos mal. Pues voy sin vida. Y si saliera una manzana en algún sitio. Qué vuelta más tonta he dado. Una poma. En 3D, si en vez de tener la textura difusa tuviese un rollo más estilizado, pues quizá. Quizá o seguro. Pero también hay gente de chat que ha dicho que le molaba así, ¿sabes? Seguro que ahora puedo volver a subir. Relaja, no me tires. Podía pasar. Este juego es muy difícil. Este juego es súper difícil. Me voy. Dificilísimo. Me gusta. Ahí te quedas. Es un juego más ultra super difícil del mundo. No puedo bajar a los oros. Y estoy ahí, me estoy pegando y me matan. No me gusta. Pero hay un acordeón, ahora me gusta más. Ay, que me mato. ¡No! ¡Es un normal! ¡Pim! ¿Qué tal día? ¿Cómo estás hoy, Kandek? Pues bien. Estoy haciendo un día curioso. ¡Hombre! He tenido un estresito y ahora estoy mejor. ¿Dónde está el acordeón? ¿Portal? ¿Por qué no encuentro ningún puto portal, tío? No me llega. A ver, vamos a probar a esta. ¡Sí! ¡Culo como mola! Pero bueno, cómo anda y todo, qué pasada. Tienes que mejorarlos todos. Mira, tiene combo, ¿eh? Tiki, 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 tiki. Claro, pero es que ya mejoraba la otra. Ahora ya llevo a ratajontas. Sí, he tenido un necesito. Se me han acumulado muchas cosas. Y como no soy un adulto funcional, pues me he agobiado. ¿Por qué explota todo? ¡Para abajo! ¡Ja! Si es que...
Barba larga. Este juego entiende. Voy por ahí. No puedo. Uy. Pasito, pasito de... Ah, pero puedo hacerlo así quemando. ¡Qué nice! Eso me gustó muchísimo. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Pero qué coño le pasa a la gente? ¿Dónde está? Mira, a ver si me vais a comer todos el... ¡Nariz! ¡Ay, gilipollas! Que los enemigos también al rozar te hagan daño. Pero bueno. Grrr. Venga, aquí rápido, échanos una mano. Acércanos a las llaves que tiene Chucho. Vamos, no estás dudando nosotros, ¿no? Yo no sé qué. No sé si es piratas, ¿no? ¿Piratas? No, menos, somos pescadores. Confusión en negocios de... Un buen fémur. ¿No tienes uno ahí en la mano? Como mola el perro. Súper enfadado. Sois todos idiotas, los que estáis en esta isla, que lo sepáis. Lo que pasa que no... Me lo marca. Y el mapa. Lo que pasa que no marca. No veo que puedas poner. ¡No, mano! Vamos a llevarnos bien. ¡Oh, Dios! Tama, tama. Te meto así. ¿Hola? Se ha enfadado porque está casi fuera de plano. Se ha murió. Se ha muerto. No puedo hacer nada. Eso es un cofre, ¿no? Ah, pues no. Ti. Tirado de los pedos. ¡Maldita sea! ¿Ah, sí? No jodas. Pues voy a perder el tiempo. Vámonos. Puede ser, ¿no? Que al estar tapándole yo el cuerpi, se ha enfadado. ¡Ja! ¡Lo encontré! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, las gallinas! ¡Joder, pero cuánta vida tiene la puta gallina! La virgen. Most complicated enemy. Dineros. Quiero ir por donde la gallina, que eso promete. Si había una gallina cubriendo. ¡Te mato! Como que el audio de morirse está mucho más fuerte. Ea. ¡Hueso sabrosón! ¿Dónde coño estaba esta gente? La música es muy chula, está muy bien. Está entre que me relaja y me anima. Ten huesos. Espérate, te lo voy a dar a ti. Dale hueso. Contento está. Llave de la jaula. Déjame mover. Ah, no, que va solo. Ah, pues no. Que se ha muerto el perro. Lo siento, se ha muerto el perro. Vaya. Podía pasar. No voy a decir nada yo, ¿eh? Pero a ver, por favor. ¡1300 cucas que estaba guardando para nada! En realidad. ¿Y ahora qué? ¡Está mi puto dinero!
Ah, ese cofre paso. Ti Sabía estaba aquí. ¡Mi dinero! ¡Adiós! Oh, era puto pánico estas gallinas, ¿eh? La IA está un poquito ahí, ahí. ¿Entraré un portal en algún momento? Lámparas no se puede hacer nada con ellas. Míralo. Pero es que el rango de ataque es súper petit. Tienes que estar muy pegado. Y si te acercas un poquito demasiado, te llevas una hostia. Porque no te queda muy claro la distancia exacta. Pero bueno. Claro, podía pasar. Había cofrecito. Pero por ahí se sale, ¿no? Ah, pues no. Tu-turu-turu-turu. Dame punticos para mejorar. ¿Qué haces, animal? Pues habrá que bajar, ¿no? Ah, no, pero por aquí se puede bajar normal, Pensaba que era la zona de antes, que me han tirado tierra a la puta cara. Hombre, en la mejora de daño se nota, ¿eh? Es de agradecer. Estoy llegando a la fase de antes. ¡Hombre, portal! Sí. Vale. Para abajo. ¡Uy! Through here. Uy, vaya, este. Ay, Dios. ¿Pero cómo le meto? Pero bueno. Que no se puede hacer nada. Pero bueno. Se murió solo. Entiendo que los pinchos son dolor. Voy a asumir que los pinchos son dolor. ¿Qué quieres tú? ¡Pero bueno! Pero no, ¿hay algo que no me ataque en este juego? ¿Qué te pasa? ¿Tú quieres una peluca? Estoy harto, mi primo, le estaba a Veriamundo, me decía... Yo quiero ser pirata, porque voy a ser pirata más grande de todos los tiempos. Vale, Luffy. Barba larga, Garfio, ropa de pirata, loro de trapo. Yo te doy la barba. ¡Qué maravilla! Joder, qué bien le queda. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Baxa, muchas gracias. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¿Pero what the fuck? ¿Verdad que estamos en Valencia? El día 1. Vamos, por la mañana estaremos. Hostia. Bueno, estaremos. Por la tarde estamos en el DreamHack. Eric y yo probando juegos en el Game Pass, en el stand de Movistar y Xbox, que lo sepáis. ¡Qué bien! Y ahí tenéis el link. Y si queréis comprar la entrada más barata, pues tenéis mi código. Y nos vemos en Valencia. ¿Podría haber un punto de guardado, por favor? Necesito uno. Coño, se ve que va con la voz este juego. Puta madre, qué bien pensado. Muy bien. Mira, mira. Mira qué guay. Me encanta eso.
Está tancado. ¿Puedo abrir desde aquí? Vaya. ¡Joder! Me cago en su puta madre, tío. ¡Qué susto me ha dado el subnormal! Pero se podrá ser más imbécil. Joder con los pinchitos, ¿eh? ¡Qué por culo de juego! ¡Mira, eh! ¡Anda, cúrame! Puto trabajo. A ver, ¿dónde mierdas voy? Bueno, pues para la derecha del todo, ¿no? Hay camino. Ay, no. Me gusta ir corriendo a cuatro patitas. Ay, Dios. Pi, 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 pi. Ay, Dios. ¡Que me dejes! Ay, por favor. Madre mía, menos mal que soy buenísimo. ¿Qué? Ay, Dios. No me ha gustado nada ese espacio que he tenido para saltar y atacar, ¿eh? No me ha gustado nadísima. Cómo me gusta. Cómo me gusta este juego. Por cierto, yo estaba esperando que me contestaran algo y no he mirado al final, pero intento toda la mañana. Ahí. Un momento. Vale. Un momento. Un momento. Es que han sido tantas cosas, tío. Vale. Arreglado. What? Pero ahí no arribo. Por Dios, pero ¿cómo me he dado? Mira, me estáis empezando a agarrar los huevos, ¿eh? Mira. No, no, bueno. Vale. No sé a dónde ir. Ahí no puedo. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Pues vamos a intentar. Está la puerta esa. Bueno, por ahí se tiene que poder. O sea, desde el piso de arriba se tiene que poder subir y hacer cosas. Joder, con los pinchos es que ni los veo y el golpe es criminal, tío. Eso hay que mirarlo, ¿eh? Y ahí no me he dado, ¿ves? Es que no, eso hay que mirarlo. We need to check this out. Pero de aquí no puedo subir, ¿no? Ah, pero podía bajar. Ah, pues no. A ver. Next. Así que puedo subir. Ole. Vale. Esto porque está en rojo. Ah, pero no puedo ir por aquí. Pero puedo ir por ahí. ¿Eso es un golem de piedra que está esperándome? ¿Al fondo? Esto no lo he hecho todo, ¿no? ¿No ves? Todo recto. Voy por arriba y ahí hay sitio. Vale. ¿Qué hago dolor así? ¡Atiende, Barrufet! Eso está hecho. Esto está ganado. Toma. Vale, ahora estoy aquí. ¡Ay, Dios! ¡Que te mueras! Esto no tendría que paralizarlos o algo, digo yo, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. No, yo quería ir para abajo. Tere, tere. Vale. Vamos por aquí. Ya ahora iremos a otra demo, ¿eh? Que lo sepáis.
Did you know gaming? ¿Por qué vuelvo a estar aquí? Hola. Hostia. Me está jodiendo el ojo, eh. Voy a tener que quitármelo. ¿Oli? Tienen que arreglar esto, eh. Es bastante criminal lo de los pinchos. ¿Esto para pillar cofres solo? ¿Entiendo? Atiendo. Ah, no, por ahí se puede ir, vale. Ah, pero es que aquí es por donde Bingut. Ahí está la puerta cerrada, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, vamos a mirarlo como nos vamos a quedar por aquí. Creo que a nivel de control, de impactos, que es lo más así que creo que se puede. O sea, habría que arreglar esto. No, es por abajo. Sí, por abajo. Es que es la puerta, creo. Luego está el tema de los escenarios, que a mí me baila un poco más que sean así. Pero eso ya es cosa mía. Pero tienes muy poco alcance, te tienes que acercar y rozarte con un enemigo te hace daño. Calcular esa distancia, con lo poco que se nota el impacto, no me parece... ¿Sabes? Parece que resta más que suma. Vas, por ejemplo, con Chilsung, que no me gusta comparaciones, pero bueno, el ataque de Chilsung es muy cortito. Pero sabes dónde estás, sabes hasta dónde llegas, sabes cómo impactas, o sea, lo tienes clarísimo, ¿sabes? Y aquí queda un poco en el aire. Pero bueno. ¡Uy! Pero puedes correr como una ratica y eso es maravilloso. Toma. Me empieza a hacer pupa, ¿eh? Empieza a hacer dolores, ¿eh? Este es el que vale 1000, que es... Y esto es lo cuchillo que ejecutan a los enemigos cuando... Vale. Vale, ahora es. Pues muy bien. Pues sí, rats. Ratas que ven, ¿eh? Sí, rats. Bueno, pido disculpas. Curse of the Sea Rats. Next. ¿Qué tenemos por aquí? La de Antro, que es la que creo que no me ha dejado. Y la otra que nos está descargando. Vamos a mirar más. Porque es que no se me descargan. A ver. ¿Dónde está esto? Aquí, vale. Koan de Five Parades of Mara es el de... Es el de Mara, ¿no? Tiririririr. Ah, vale, es el de... No, Koan de Five Parades... Vale, es el de... Es el de... Los de Talpa Games, que son los del Mile Mole. Podemos probar. Descargamos. Y otra que tengo por aquí. Es que ahora mismo me apetecen rapiditas. Ya hay unos juegos que son chulos, son muy bonitos, pero son más de estar atento. Llevo 2 horas. Me la voy a descargar igual, ¿eh? ¡Ay! Estoy bajando, estoy bajando. Del Mile Mole, sí, tenía uno. Mira, vamos a ver. Este título me ha gustado. No tiene demo. No tiene demo. Hostia, pues tenía... Parecía interesante. Voy a bajarme uno más. A ver. Turururururu. ¿Esto qué es? What the fuck? Bueno, me lo descargo. Es del... Es del Dios Mono.
No es ese que conocéis, que habéis visto tanto, pero... No jodas, Toto, ¿estás jugando al Brewmaster? Yo no fui capaz. Puedo probar este, el de Koa. Vamos a ello. Un segundo. Capturar. Ahí está. Tiene por jugar. Bien. Que te calla, Cruceta. Venga. ¡Pliu! Leer telegrama. Vienes la isla, stop, ven rápido, isla, piratas, ladrón, necesitamos, stop. Tetere, pepere, pepere, pepe. No, pero este no, por eso con Mara es el de. Es el que era de gestión. Este no. Bueno, de, más que de gestión de misiones. Hostia, hay una persona pulpo. Qué guay. No os voy a hacer caso ahora, ¿eh? Pero... ¡Qué cuca! ¿Cómo se mueve? Toma. ¡Qué cuca! A mí me gusta mucho. Mira cómo bailotea. Coño. ¡Ay, qué guay! Es muy narutiense, me gusta, ¿eh? Muy cuco. Ah. Coño. Vale. Tienes que pillar el puntito. Bueno, es como el maimole. ¿Qué cosas? Ah, pues no. Ahora objetos con I. Toma. ¡Qué cuco! Oye, me está gustando mucho esta mierda, ¿eh? El control en el aire está muy bien también. ¡Oli! Se me ha ido lo de hablar. Sí. Jiji, vamos a ello. ¿Cómo se llama lo de movimiento así, cómo se mueve ella? Tiene que tener un nombre, seguro. El hub. Yo metería pantallas directamente, no me enseñaría el hub en una demo, pero bueno. It's my opinion. ¿Quién deja la basura ahí? Pero bueno. La basura va aquí. Ahí está. Perfecto. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Las demos, el festival de demos acabó. Lo que pasa es que sigue habiendo juegos que tienen las demos puestas. Y estos son todos españoles. Quiero jugar. ¿Dónde juego? I wanna play.
Ah, es una quest. Toma. Hola, niña, ¿es la que quieres viajar? Aquí. No. Pues Isla Hogar, ¿será? Lo curioso sería que estuvieran en el, que esto fuera en el puerto, no en el faro, pero bueno. Ahí está. Toma. Toma. Ah, todo tiene monedicas. Oye, es muy cuco este juego, me gusta. Y tiene las fases esas rápidas de Meimole que tanto molaban. Perdón. Ay, coño, esta es la casa de Mara del juego, ¿no? Ay, que me mato. Que mato a Mara. ¡Pollo! Hostia, Lilo y Stitch, qué chulo, tío. Anda por encima del agua, es puto Jesucristo. ¿Qué te crees que no? ¡Hala! Ya he pillado la bezoya. Y me voy. Pues no, me voy. Un poco sí que me voy ya, la mierda. Eso habrá que activarlo, ¿cierto? Vamos a coger esa concha que me he dejado ahí. A mí me he dejado una concha. Todas para sí, las chotas, chotas. ¿Dónde está el otro botón? ¿Hay que llevar algo? También está pensado para speedrunners este. Vi un vídeo el otro día que la peña está haciendo auténticas locuras. No hay malos de momento, ¿no? Es posible que no los haya, ¿eh? Me falta un botón, no lo encuentro. What? No sé a dónde está. ¿Alguien ha visto que se me ha escapado? Venga, a romper cosas. Está debajo de alguna caja. Could be. Tiriti. Igual de la gordota, ¿no? Cristo sois. Piripi. Ay, ya lo he activado. Corre, 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 corre. ¡Ah! Eso será el final, ¿no? ¿O qué cojones? Ah, es el checkpoint. Molaría que me pusiera una fase de esas de correr muy fuerte. Porque esto ya lo he visto, es muy cuco. Pero quiero, quiero lo otro. Ay, me pica. Una caja de Newman. Toma. ¡Ah! Tengo las tres cosas que no sé qué son. Hola, Toradar. ¡Me morí! Hay una cosa que no estoy haciendo y tendría que estar haciendo desde hace rato, que es esto.
¡Awesome! ¡Ey, Vaughn! Que hacemos 16 mesacos. Campeón y Wizesu por esos 4 mesitos. Muchas gracias. Quiero dejarte el supazo, tío. Muchas gracias, Wizesu. O sea, son los mismos. Es una colaboración entre los del Topazos y los de Mara. Y la verdad es que les ha quedado algo muy cuco, ¿eh? O sea que me gustaría probar... ¡Carrera nueva! ¿Quién tiene las carreras? Joder, ¿tengo que ir a buscar la de las carreras? ¿No será ahí? ¡Hostia, que me mataba a la niña! Un poco creepy. Quiero las carreras. Espíritu, siento algo nuevo, no puede oler. Ah, no puedo ir, vale. ¡Ey, Obi! Estamos probandito. ¿Dónde están las carreras? ¡Ay, que me mato! ¡Hostia! ¡Y las carreras! Os odio a todos. Quiero malo si no me tiene aburriendo. Bueno. Hay muchos juegos en los que no hay malos. Undertale, por ejemplo. Y no te aburres. Coño, que no me sale, ¿eh? Oye. ¿Quién es la tía que me daba la carrera? Esta, no, esta me suena a otro juego también. Ah, de nuevo, ¿no? La ha metido todo. Y las carreras. ¿Era esta tía de las carreras? Voy a ir aquí porque no vivo aquí, me llamo. Cinco piratas de mara, no sé si siquiera tela empezar, yo puedo ir en eso. Trozos, harías, ¿cuánto cobras? Nada, nada, tú sabrás cuánto trozos, vale. Está en una playa al sur de las carreras. Bien. Carreras. Carreras. Gracias. Me ha gustado. Ah, pero es por tiempo. No es lo que yo quería hacer. No es lo que yo quería hacer. Esto es tan easy. ¿Por qué no sale a veces, tío? Había una forma en el mole de hacerlo que era bastante fácil. Que al final lo aprendías a hacer. Era otro. Yo lo hacía de otra manera. ¡Koa! Pues nada, ya he batido todos los récords de todos los developers. Y ya, yo quería una fase con carrera. Como en el mole. Ah, vale, sí, quemando, lo hacía quemando. Que yo lo dije en el condición que daba de mi mole. Dije, ojalá hubiera más fases de estas, que son las más chulas, tío. Sí, vas quemando el... Si vas quemando la X, nunca... Nunca te equivocas con el turbo, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Nada. K.
¡Casi! ¿Qué pasa, Gerardo Zetka? Me tocaban demos españolas. Está muy chulo, ¿eh? Es muy bonito este juego. O sea, quiero una fase de esas de correr muy fuerte. ¿Funcionó? Aquí lo hacían por las tuberías. Es que vi un speedrun que era criminal. Iban por las tuberías, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Por ahí, se subían por ahí. Lo que pasa es que me dejó una llave. Lo que pasa es que me he dejado llavecitas. Esto lo hacían por ahí, subían por esa tubería y ya estaban en la otra zona, ¿eh? Bastante friki. La cuarta se corre muy fuerte. ¡Hostia! Pero hasta la cuarta, Johnny. Es que estamos haciendo... O sea, estamos jugando muchas demos. Entonces, intentamos no quedarnos mucho rato en ninguna. ¿Y aquí hay? ¿Pero qué le pasa a la peña? ¿Pero qué cojones le pasa a la gente? Ah, era para cosa. Ah, me falta una llave, pero bueno. Me vine arriba. Imagínate los pazos, queda bien en todos los juegos, hombre. Tiri-ti-ti. Si más niños te hicieran trampas mortales, mejor educados andarían, hombre. ¡Qué guay! Ahí ya te han dado la primera pista del palo. Aquí vas a correr, ¿sabes? Pi 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 pi. Es que quiero hacer la carrera. A Caja Newman, sí, jugamos al Trick Tactics. Y súper chulo. ¿Qué hay? ¿Va tan happy corriendo? Uy, wow, que me ha frenado. Pero bueno. ¿Sube? Ah, no. ¡Ahí va! ¡Uy! Ti, 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 ti. ¡Ole! Aquí hay que pillar llaves, qué coño. Podemos pasarla rápido esta. Es muy chulo este juego. Es de los más chulos que hemos jugado hoy. Es por ahí. ¡Jamás! Ah, pues sí. No mueras, Mara. Eres petita. ¡Ja! Ahora puedes morir ya si quieres. ¡Ay, Dios! ¿Se chocan ahí o me dan a mí? ¡Ay! ¡Tiriti! ¡Ah! ¡Tiriti! Me ha gustado ahí, poing. Es muy cuca, Mara, me quedé muy bien. Este juego se llama Koa. Tenéis la demo, no sé qué, de Pirates, perdón. Koa and the Five Pirates of Mara. Muy bien esa. Venga, vamos a hacer la de la carrerita. Ah, vale, son cuatro fases lo que tenemos en la demo, ¿no? Entiendo. Ahí, esto. Ahora.
Esos pinchos no me han gustado nada, ¿eh? En los juegos de plataforma se va corriendo siempre, y si hay un botón de correr, siempre pulsándolo. Nada de... ir andando. ¿He jugado al Donkey Kong nunca o qué cojones? ¡Vamos a ello! No puedo... ah, ahora no tengo lo de la X, vale, vale. Uy. Uy, wow. Esto es que el camino adecuado. ¡Muar! ¡Más rápido! Esto para mí tendría que ir el doble de rápido. Por no decir el triple. Corre, corre. ¿Veis? Se puede hacer un juego así sin que sea izquierda, derecha, y controles al personaje, ¿eh? Sonic Team. Como dato, ¿eh? O sea, que se puede, que se puede gestionar. ¡Ay, Dios! Si fuera el doble de rápido, se podría gestionar igual. Pero no. Tiene que hacer pasillos. En mundos, en zonas abiertas. Uy. Toma. Toma. Madre mía, es que soy, es soberbio lo bueno que soy en todo lo que hago, ¿eh? ¡Quería eso! ¡Mierda! Tiriri, piripiri. Tengo juegos más de Sonic que Sonic Frontiers, corre. ¡Mírala! ¡Planching! ¡Qué crack! Ah, señor Díez. Me han dicho que mañana vas a conocer un perro o no sé qué. Oye, muy guay, me gusta este Koa. Porque cuando vi que hacías la colaboración pensé, bueno, es otro Mile Mole, ¿sabes? Y sí, pero parece una tontería. Pero Mile Mole, la gracia es que vas por debajo del suelo. Y este, al ser una plataforma normal, se siente distinto, se siente de otra manera, ¿sabes? Y que es un plataforma clásico este ya. Está muy guay. Este código secreto va a desbloquear el traje exclusivo de versión final de Koa. ¡Hostia! Abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba, abajo. ¿Alguien se acuerda? No, pues bien, bien. Gracias a ti, Yobi. Se lo he olvidado, ¿no? Abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba, abajo. 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 No va. No va. Abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba. Y el último abajo. No va. Vaya, hombre, Angelotius. Vaya. Vaya. Menuda jugada. ¡Menuda jugada! Es que hay que leer, ¿para qué? ¿Para qué voy a leer? Si puedo hacer esto. Hostia, pero es que la... Una pregunta, o sea, Talpa Games, los del Mile Mole. O sea, ¿qué habéis hecho cada uno? Porque sois dos estudios, ¿no? Creo. ¿O me equivoco? Es que igual son los de Mile Mole y la estoy cagando. Porque mira que os conozco y no me acuerdo los nicks, ¿sabes? Chivik ha metido los props de arte y la narrativa, vale. ¿Y las animaciones y todo? ¿Son de Talpa? Hostia, es que ha habido... claro, ha habido una mejora importante porque, claro, si estaban... si ya estaban los props, el arte y toda la historia, ¿sabes? Pero es que la animación comparada con Mile Mole es una pasada, ¿eh? Undercoder entiendo que es más en la parte de dirección o de distribución, bueno, de producción. Perdón. Obi, son una pasada, ¿eh? Porque Mile Mole era cuco. Pero es que esta niña tiene vida, es que es muy guay. Cómo salta, cómo se mueve. Las vocecitas también ayudan mucho, ¿sabes? Está muy bien, es que está muy bien. Está muy muy bien. Mírala. Muy muy guay, la verdad. Gratamente sorprendido. ¡Ea!
Es que el otro que me he bajado era es lentito. Entonces vamos a mirar si el del de Crown of Boo se descarga. Es que, sí, es que lo de... Parece que no, pero hasta en... Bueno, parece que no, pero lo sabréis todos o deberíais saberlo. Hasta en un... En un videojuego, hasta el personaje quieto es importante la animación que tenga. Y si no tiene animación, ¿por qué no la tiene? Y son muchas cosas, ¿sabes? Y esta niña, pues, es graciosa como se mueve, tiene vidilla, ¿sabes? Está muy bien. Sí, está muy muy bien. Me he sorprendido. No, hacéis vosotros, joder, ya veis, yo gracias de qué. Mira, de veras. Mola porque mucha gente, tres personas, me dicen, guau, qué juegues demos, ¿sabes? Es súper guay, ¿sabes? Das visibilidad. 400 personas somos en directo. Esto decírselo a Alex, coño, que la juegue él. Que, que le daréis salida, hostia, si la juego yo. Lo vemos cuatro. Ay. Sí, sí, no, los 400 mejores, por supuesto. Por supuesto. Ti, 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 ti. Es verdad que aunque hay algunos que miráis muy fuerte y se nota. No, no hace falta que... Abarca, dice, también es martes ahora que está saliendo del curro. Isaac García, muchas por 27 meses. Muchas gracias. Cuando, o sea, cuando yo estoy charlando, por la mañana, por ejemplo, podemos ser 700, podemos ser 1000 personas, ¿sabes? Cuando me pongo a probar juegos, yo no sé entretener jugando a juegos. O sea, a las pruebas me repito, ¿sabes? O sea, es lo que hay. Hago lo que puedo. O supongo que es eso. Ahora nada, peinas. Hace mucho tiempo que no me estoy cuidando la barba. Eso es cierto. Entre pandemias, ansiedades y mierdas, la dejo bastante. Ahora, lo que sea, cada cierto tiempo voy a que me la recorten y me la arreglen. Eso voy a ser el 10. De nuevo, no sé si te lo has oído antes. Me han dicho que mañana conoces a un perro. Me digo, pues si no lo sabías, que lo sepas. Que igual te aparece en casa. ¡Marcos! A ver, por 13 meses. Y vuelta a hacer ¡pa! Perro, ¿eh? Vale, esto es The Crown of Boo. Ni puta idea. Estaba en el link, en el mail, así que es un juego español. Estoy intentando. Es que se me ha liado. Y porque hay una ciudad futurista en Crown of Boo. De fondo se ha visto una ahora no la habéis visto vosotros, ¿eh? Pero se ha visto una ciudad ultrafuturista. ¡Crown of Boo! Eso lo empezaron hace 4 años en Trazos, la escuela donde estudié animación. ¿Ah, sí? Está mola que conozcáis estas cositas porque a mí se me escapan. ¡New Game! Hace 4 años, llevan 4 años desarrollando este juego. Joder. ¿Ves? La ciudad futurista. ¿Cuántos son? Hombre. Tiene cara de pocos amigos, ¿eh? No quiero leer el mono. Bueno, mira, sí. Vale. Gracias. Es que... O sea, todo esto me mola que te cagas, ¿eh? La postura del personaje me mola que te cagas. No me convence la cara, eso es cierto. La postura me mola. Pero el saltito... Este saltito... Es que es una palabra que a veces suena fea, pero no la digo como algo feo, ¿eh? Pero es muy amateur. Este saltito es muy amateur. Too much.
Que corra lo Naruto me gusta, pero... ¡Lo conseguí! RB tu grab. Visualmente está muy chulo. Tenemos animaciones muy guays, como la de... La cola necesita más. Pero está guay, ¿eh? Se mueve de una forma bastante realista. O sea, la cola me gusta. Y esta animación de escalada me parece muy guay. Como se mueve la ropa y tal, muy chulo. Eso ha sido cojonudo, por ejemplo. A ver. Too much, pero es como muy fuerte y la frenada es muy exagerada, pero bueno. Hablo como si supiera, ¿eh? Piercing attack. Ah, vale, tiene que ser a la vez. Vale. Porque me da todo el rato cuando intento hacer el piercing attack. No, la distancia no me queda clara. Estas lucecitas no son muy de Unreal Engine. Estas lucecitas que deja. Sí, es como que tiene poca distancia o no se ve bien la distancia con el palo. ¿Cómo? Ah, guay. Qué chulo. Esto es un Wukong, hecho en España. Bueno, que lo están haciendo. Tampoco tiene combo. Igual de... Ah, sí que tiene, vale. Ah, vale. ¿Ves? La luz es demasiado. Para mí es too much brilli. Aquí son las 7 de la tarde ya casi. Ah, que se gasta. Nice. Ah, esto puedo seguir pegándolo. ¡Gilipollas! Se ha tropezado ahí. Eso, me refiero a las sólidas blancas. Ir corriendo, no llego. No me acaba de quedar clara la secuencia, ¿eh? Ti. Anda. Chachi. Ay, los gasto a bloques, la energía, vale. Esa barrita de estamina que el 99% de los juegos... Pero bueno. ¡Que me voy! ¡Uy, buh! ¡Pero bueno! Ahí abajo hay un secret, pero tiramos para arriba. Black Myth, no, ¿cuál era Black Myth? Podía pasar. No hice nada. Es este punto de guardado aquí. Caca. Ese salto me flipa.
No desaparece este ahora. What the fuck? What the fuck? Ah, vale, el bueno, ese, pero eso no se sabe nada. Sí, sí, es al pisar, pero es que se va de golpe, tío. No me gusta esta secuencia nada, eh. Pi 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 pi. Tampoco, es un poco de Mercadona. Tampoco la imagen de la que está haciendo el proyecto chino, que deben ser 500, ¿sabes? Y esta gentecita. Qué tortura. Osito. Salta. Es que no salta. ¿Y eso? Nada. Ti. También te digo que la energía esta, lo que me llena la magia es dorado y luego los bloques son azules. Es... No, tengo que ir al otro. Se me ha cambiado solo. ¿What? Coño. Pero bueno, pero muévete. Que no le puedo dar porque cuando llego. Es que me cogen esta mina ya, tío. Bueno. No tengo esta mina suficiente, tío. Ay, le quito el escudo así. Eso está guay. ¿Tiene parries, yo no? Hostia, lo de la estamina, tío, no. No, no, no. Se gasta en cero, no tiene casi sentido. Este juego, si me decís que llevan 4 años, empezaron hace 4 años, este juego le queda muchísimo trabajo, ¿eh? Tiene alguna cosa curiosa y chula, los escenarios son guays, tal, pero ya no son las plataformas que le hace falta. Es que en el combate, esa barra, tío, quítala. It's my opinion. Sin tener ni puta idea, ¿eh? Porque lo que estarán haciendo el juego saben más que yo. Esto sería, por ejemplo, una barra que te dejara cargar a ver hasta cuánto quieres curarte del palo. Y haces ahí sueltas. Entonces gastas lo que tengas que gastar. En vez de hacer la animación 4 veces. Qué serio. Pero todas estas cosas que yo puedo ir diciendo cosas, como que. Mira cuánto sé, ¿sabes? Pero que ya lo han pensado, ya lo han mirado seguro, ya lo han hecho, ya lo han calculado. Pero mira, es que además tiene rollos futuristas y tal. Es que la idea es chula, tío. Coño, yo no me meto ahí, ¿eh? Pero le falta muchísimo curro a este juego, ¿eh? Se han ido frames a cagar. Bueno, el Joko. Ya está, ahora volverán. Ya han vuelto. A mí no se me laguea, es el stream. Pues nada, es un juego que le falta mucho curro. Mucho curro. Y bueno, igual lo que le falta es más gente, más dinero y ya está, ¿sabes?
Porque la base tiene un algo aquí, pero... Hostia, imagínate un juego con el... ¿Habéis buscado el juego en...? O sea, si te descargas el juego... es que hay un... Mira, espérate, lo voy a poner y ya está. Es que mira qué chulo. Es que mira esta imagen, qué chula. ¿Habéis visto esta imagen, este mono de aquí arriba? El hombre mono de aquí arriba. Imagínate un juego con estos gráficos, con este dibujo a lápiz tan puto currado, ¿sabes? Buah. De hecho, no creo. Yo me imagino que este juego se juega mejor que Sonic Frontiers. Pero... ¡A lápiz! Pero bueno, es un estudio que estaría bien saber quién son, ¿sabes? A ver. Red Mountain Consulting se llama. Están en Gamera también. Gamera son... También ha estado detrás del Malnacidos, que problemas ha tenido. Y... Bueno. Eso. Eso. That. Tiritititi. El problema es que estamos en un... Hay juegos que funcionan, ¿eh? Por ejemplo, el Mail Mole es un juego que se notaba mucho que estaba hecho por estudiantes que acaban de terminar y demás, ¿vale? Se notaba mucho, pero estaba muy bien hecho. Tenía un cariño, tenía un algo, tenía para la chavalada, para la criatura pequeña, ese juego es muy guay, ¿vale? O sea, mi sobrino lo jugó y dijo, está chulo. Digo, no quiero jugar más. Y coge el móvil, porque es así, ¿sabes? Pero tiene un algo. Pero estamos en un momento en el que cualquiera puede hacer un juego. Y como hay tanta gente haciendo videojuegos, hay mucho talento por ahí, ¿vale? Y de repente te sale un chaval o una chavala que hace un juego que te vuela la puta cabeza, o salen 4 o 5 que hacen un juego, y no hablemos ya de Hollow Knight, eso es otro nivel, ¿vale? Pero salen juegos que están muy bien hechos y dices, coño, qué guapo. Y luego se te juntan 4 o 5 chavales, te hacen un juego igual con un scope un poco exagerado a nivel de no de tamaño, sino de... ¿Cómo se dice esto? De ambición. Y se le notan demasiado las costuras, porque nos estamos acostumbrando a un nivel de videojuegos que nos vuela la puta cabeza. Que dice, antes de los 90 era mejor. Eso es puto mentira, ¿vale? Lo que hay a día de hoy es espectacular. Y hay peña que hace virguerías, y como todo el mundo puede hacer un videojuego, no es como hace 20, 30 años, es que todo el mundo puede hacerlo. El que sepa programar, yo no. Pues te salen locuras, y cuando ves este juego que tiene un intento, que tiene un no sé qué, que tiene... Y no, le empiezas a ver todos los fallos. Salta raros, no sé qué, no sé cuántos. Y es el problema. Que ya no puedes sacar... O sea, hay ciertos juegos que cuando salen ya huelen, ¿sabes? Ya dices... Y... No es nunca... O sea, porque no lo hayan intentado. Porque no se han esforzado y han dado lo máximo posible con lo que han tenido, ¿sabes? Eso os lo digo ahora. Hey, Runfle, 46 meses. Muchísimas gracias, loco. No todos los juguitos pueden ser como los nuestros. ¿Qué? Gamera es lo de PlayStation Talents. Entonces, bueno. Pero mira, sacan... Mira, Obi, que está con está haciendo las animaciones del de Koa que hemos visto de Mara. Hacen el Mail Mole. Con el Mail Mole, dudo mucho que sea un podrido de dinero. Lo dudo muchísimo. Vale, lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo. Pero habrán sacado pasta, ha habido movimiento. Han venido los de Selecta, mira. Hablando del Mail Mole, ¿vale? Han venido los de Selecta Game y les han dado una edición física. Que, por cierto, yo se lo he visto esta mañana. Estoy en una caja de una edición especial. Es Estopazos. Esto no había ocurrido nunca y es precioso. Ese juego que... No es ninguna puta locura, pero está muy bien hecho, está muy bien pensado. Tiene el girito de ir por debajo del suelo. Hay cosas muy guays, ¿vale? Está medio funcionado y ahora se han juntado con otros y están haciendo un juego que es más chulo todavía. Bueno, pues... De a pocos, también te digo que el primer juego que haces, si me decís que hace 4 años que se estaba haciendo, los estudiantes estos estaban haciendo el juego este, me parece muy tocho para lo que es. Mail Mole tiene una... Y estoy convencido que por ahí entro John Mandreu. Mail Mole, por cómo suele salir la gente al estudio del videojuego, que sale como me como el mundo MMO, ¿sabes? Tiene dos ideas, muy, muy concretas. Vamos a pulir esto, punto, ¿sabes? Y sale el Mail Mole, que es un juego que se nota. Que no son expertos de la NASA,
pero sale un juego que está bastante guay. A la que intentas tirar más para allá, es posible que te comas una mierda, porque estás empezando. Se ha comido una pocha de furro, no, aquí no, y espero que estés mejor. Downhill Mountain, buenísimo, es que Downhill Mountain tiene mucha... O sea, ojo, Downhill Mountain, que no es que poner una bici a correr y ya está, no. Ahí hay nivel, el Downhill Mountain. ¡Anuncio de Gente Movimiento, anuncio! Menos mal, me está cansando de hablar ya, muchas gracias por este... Mejor. Eres el mejor, Gente Movimiento, por cierto, de insultarte. Puto asco, ¿no? Estamos aquí de charla de puta madre. El amigo de un amigo de un amigo de mi tío que trabaja en Nintendo es modelador y han hecho un juego para PS5. Y bueno, es raro y creo que es muy ambicioso. Por curiosidad, es The Silent Swan. Me suena mucho The Silent Swan. Silent Swan lo hemos visto. Yo lo he visto este juego. No lo he visto. Sí lo he visto. Es como de puzzles en primera persona, ¿no? Hay demo en PC. Silent Swanson, buah. Leí tu vídeo de Mundo Disco y me estoy terminando amor. Soy de gracias, me alegro. Me alegro que te lo esté leyendo y te esté gustando. Voy a hacer. Esto por aquí. Estoy mirando porque estoy acojonado hoy con los correos, ¿eh? Cada vez que llega uno me cago vivo. ¿De nuevo Monkey? ¿De qué? ¿Del juego ese chino? ¿Del estudio chino? No, no, eso no hay fecha y os podéis esperar. Y aún así, viendo... Esto vamos a pasarle, parece el Zara, tío. Y aún así, viendo el vídeo... Yo iría con cuidado, ¿eh? O sea, yo no me espera... O sea, es que... Yo ese juego a nivel de combate... Ah, el Monkey Island nuevo. Perdón. No hay fecha todavía. Y Devolver no lo ha anunciado. Dijeron que salía este año, creo recordar, pero no lo han anunciado. El juego del mono, el que acabamos de jugar, sí. Ahí tienes el link. El Do Not Feed the Monkeys está muy bien. Fueron muy inteligentes haciendo ese juego. O sea, es original, es divertido. Tiene toquecitos de gestión que se complican. Está bastante guay. Se me va a abandonar Arkham, me los pasé ya en su día, siempre sí. A ver, cómo no. Pero bueno, en forma unas cuantas demos, oye. El 2099, y había demo en el festival de Steam. No sé si seguirá habiendo demo ahora mismo. No pide Monkeys 2099. ¿Harían otro? Que sí, que lo han hecho. Que está, o sea, lo están haciendo. Es el 2099. Tenéis la demo en Steam. Pero el Metal Hellsinger no solo es un FPS, es que encima es de ritmo. Tienes que pillar ese ritmo. Si no, es una putada. Es en ello y proyectos súper bien pensados que se saquen en un año y súper bien, hay de todo. Sí, reflejarlo, pero es que lo del scope es importante. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti? Que no sepa ya. Coño, Alberto Mega, pues suele ser al revés, tarugo. Terere. Trago oruja. Suerte con el examen, ánimo. Bueno, suerte no, si has estudiado. Blackbeard buscó en YouTube, hay vídeos. Sí, claro, ya salieron. Pero ¿qué quieres decir? ¿Que se ve peor? ¿Que se mueve peor? ¿Que se ve mejor? ¿Se mueve mejor? Lo que pasa es que esos trailers del Wukong básicamente son espectaculares, pero luego te pones a mirar el combate y tal, y yo creo que ahí van a tener problemas, ¿eh?
Sí, taekwondo, cero problema. Bueno, pues Chachi, practica, practica. El Pokémon va a salir rana. Es la sensación que tengo yo, pero me puedo equivocar y espero equivocarme. Pero bueno, pues eso. Gente de bien. Nos vamos a ir yendo a la mierda. Llevamos 3 horitas, son las 7. Chalva que hoy nos iríamos a dar una vueltecita. Y ya está, that's it. Nos vamos, mañana por la mañana. Quiero ponerme temprano a escribir el cuidado ahí de Postal Brain Damage. Luego tengo el veterinario a la cabeza. Y luego por la tarde tengo full HP de 5 a 6, ¿vale? El jueves por la mañana me imagino que seguiré escribiendo. Y luego por la tarde me voy a Madrid. Vuelvo el viernes por la mañana. ¿Vale? Voy a contar nivel 2. Eso está más cancelado que, vamos, eso está más cadáver. ¡Ay! ¿Por qué no vamos? Para una cosa más allá, ya os la diré. O ya la dirán. Os vais con Joomlan, que en ninguno de sus directos hay desperdicio. Ya os lo digo ahora. No, no me da tiempo, Abarca. Llego por la tarde, me da para ir al hotel, ir al sitio a hacer la cosa, y al hotel, y al día siguiente vuelvo. Sí, Charlius, exacto. Gente, un beso, un abrazo. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana habrá 4 cosas. Supongo que esta tarde, bueno, esta noche lo publicaré para los Patreons y mañana lo suelto. Pasa que... Que si lo suelto por la mañana me lo como. Pero bueno, también te digo una cosa. Este 4 cosas me lo he comido igual. O sea que... Creo que me da bastante igual. Está todo con un temita que tela. Porque, bueno, pues mira, se prenderemos todos. Gente, os veis con Joomlan. Un besito. Hasta luego. Gracias por todo. Tú también, Abarca. Adiós. Le fine.